este carepicha me voló pelón. Por necesidad de ese hijo de puta. ¡No, playo! Pero esa coca está pulida, bro. Un toque porque yo creo que yo sí me la peleé feo. ¿Por qué? Playo, porque a mí los compas me agarraron en la vara. Mae, ¿usted se la ha jalado? Con Cofal. ¡Mae, no puede ser! Eso es una reliquia, playo, bro. Eso es una reliquia. Perros, playo, o sea, vean el tamaño de este elemento. Mis estimados, Danielito, papi, Churri, maes, no vacilo cuando digo que, mae, a Churri me lo han pedido un perro, mae. No, 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 no es para que se sienta mal, ¿verdad? Obviamente, no, ya me voy. Mis estimados, ¿cómo les ha ido en sus vidas respectivas, maes? Cuéntenme. Aquí como me veo hecho mierda. No, no, papi, anda con flow, anda con flow, anda. Anda, anda, anda. Sí, 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 anda en conjunto, ¿me entiendes? El bling bling. El flow más incómodo que yo tuve fue cuando este carepicha me voló pelón. Por necesidad de ese hijo de puta. Pero calvo. Pero calvo. Playo, más, más. No, playo, madre, bro. Pero playo, pero qué, pero esa coca está pulida, bro. Playo. Recién salió. White, se ve esa coca, playo. Le falta calor en esa cabeza. ¿Quiere que diga? Pero yo estuve una vez en séptimo pelón, fue la única vez que me hice, madre, bro, el peor de mi vida. Nunca me han hecho tanto bullying en mi vida. Es que nunca me han jodido tanto. O sea, eso fue el peak de mi bullying, madre, de colegio. Es que fue yo pelón, madre. Es que ese es el maquillaje de nosotros. Sí, obvio. Nosotros tenemos que andar. Playo, legalmente. Obvio. Y la barba también, bro. Primera etapa, la negación. Playo, yo me acuerdo que yo en el cole, madre, siempre que me rapaba, yo sabía que había quedado mal. No que me rapaba, sino que me cortaba el pelo. Así, da. No, playo, y una no, vez yo llegaba así, vez, ya se sabía, ya se sabía. ¿Sabes qué me pasó a mí? ¿Qué? Yo nunca en la vida me había volado así tan pelón como ese. Man, es que yo quedé. No, playo, yo eso quedé, se veía. No, yo quedé, bro. Yo quedé. Cal, rodilla. Sí, sí, yo quedé rodilla, completamente. Este es el baño de mi choza y aquí hay un espejo. Y yo llegué, mae, así todo dormido en la mañana, pum, me la pelo. Y empiezo a mirar todo dormido, aquí hacía. Y hago así, me vuelvo a ver en el espejo yo. Mae, pero si perro, así como yo estaba así, hago yo así, abro los ojos. ¡Uy! Mae, no. Me volé pelón. ¿Qué hice? Me cago. Y con la bicha afuera, me volé pelón. Sí, sí, esa vara que fijo se le hizo así. Madre, de una vez, instantáneo. La vio y se le hizo. Sí, madre. Y usted sabe que uno amanece así, ¿ah? A ver, esa vara que uno amanece. Lando. Una vara que uno amanece así. Ajá. Que usted orina, tiene que orinar como. No, sí, sí. Como sí. Así, porque ajá. Le salen como 7 huecos. Tiene que ponerse así, si no, no puede mirar, playo. Abre las patas. Y la tira así. Tiene que pararse como Cristiano. Y pelón, playo, detrás de que no, pincha. Pero... Y es que yo me puedo pensar, bro, o sea, madre, fuck. Yo ya tengo años con el pelo largo, ¿me entiendes? Yo ya eso no es. Yo ya no voy a hacer playo, eso ¿por nunca, dónde bro. ¿Por tiene el pelo usted para ver, pelo? Mucho, madre. Para voy. Ver. Y es que usted puede notar por la magnitud playo, de este moño. Sí, playo, porque ya el moño no puede salir pequeño, es imposible. No, ya, no, es demasiado no, pelo, no, madre. Sí, porque un montón. Playo. That's why. ¡Pelardo, madre! Usted la envidia de muchas huilas. Es más, no quiere salir en un video mío. ¡Como huila! A mí me da cólera y todo, weón. Porque, madre, si yo salgo así, madre, si me gritan en la calle, es real. No. Sí, weón. Real, ahora bien real. Madre, yo lo dejé hacer, playo. Gracias, pa. Gracias, bro. Y una mera barba así. Yo quebro, madre. ¡Suka! Y vuelvo a ver qué es. Papi. Linda papi. Papi, ¿qué? ¿Todo bien? Madre, bro, digamos que yo tuve que empezar a usar moño, madre, porque digamos, ya la vara era imposible. O sea, ya yo estaba harto de la vara. ¿Cuánto entonces a qué edad me jalé yo la primera de la rata? A ver, ¿cuál? 6. Pero cómo, bro. Playo, eso yo no entiendo por qué yo estaba hablando eso con un compa ahora y me dice el madre, playo. Pero digamos, ¿eso es físicamente posible? Sí, yo agarraba 2 dedos. ¡Playa, el chile! ¡Playa, aquí! ¡Playa, yo agarro! ¿Sabes? ¿Sabes? La pellizcaba. Yo, la primera vez que vi pelos en mi vida, tenía como 8 años. ¿Y en qué fue? Mae, multipremier. ¿En multipremier? Tele, no, yo la vi en 51, BH. Pa, Amnet. Para los OG saben que es Amnet, que estuvo antes de Tigo, creo, mae. Y yo no entendía, era muy chamaco, entonces no sabía qué hacer, digamos. Era como tú.
sea, yo la primera vez que vi pelos fue, y fueron pelos legal, y fue en un BH, de esa vara que uno metía en la, la chuncha gruesa, la cinta, playo en eso. Wow. Que eso y estábamos, radio, y habíamos como... Son más rojos que yo. Playo, y habíamos... ¿Qué tienes de este? Se me ha tenido 24. Oh, shit. 24, playo. Sí, es que este más... ¿Eso es en el 26? Sí, es que usted sí vio cosillas ahí que yo no viví. Playo. Ustedes jugaron en nivel leyenda. Playo, pero ponga cuidado. O sea, la primera vez que usted vio pelos no fue en tele. No, pa. ¿Qué? Tengo que contarles, terminen porque lo puedo. Oh. Bueno, pues Playo, en ese entonces eran pelos, era como el año 2000, y habían como 18 pintas así. Bro, literal eran tele. Pelos. Todos viendo un tele con la mano de la pantaloneta. ¿Qué hace hoy? Playo, Playo, Playo. Vea, eso es una brecha generacional. Antes de hacerlo la primera vez, yo duré una semana viendo nada más, sin jugar. Observando. Yo estaba viendo el juego. El panorama, el panorama. Yo, okay, si yo me veo una ficha mala aquí, me la comen. Yo estaba viendo el juego. Entonces, la primera vez que... Analizando. La vez que estamos en mi chante, que estamos jugando Play, el maestro llega y me dice, mano, ¿usted hizo esa vara? Y yo, mano, no. Entonces nos metemos debajo de la mesa. A ver, entonces el man me enseña uno, pero está muy heavy. Pa. O sea, no me puede enseñar eso para pa empezar. Era una vara muy extrema. Muy psycho, sí, pa, sí, ya. Sí. Nada mae, que ver, man, right. Oiga, oiga mi comentario. Le digo, man, me dio lástima a la muchacha. O sea, yo fijo, la agarraron como entre 7 y tal cual, man, tal cual, man. La están matando. Eran muchos, pa. Eran muchos. Aquí, sáquenla. Sáquenla de ahí. Sálvenla, sálvenla. La, es que no, yo le voy a decir una bala, bro. Pero hay videos que son muy. Man, o sea, psycho, sí. Son, o sea, no, man. Nada que ver, nada que ver, playo. Se me va a poner a debutar en el Real Madrid. La lleva mal, güey. Y sin haber gustado. Luego se ve el video donde salen 8 hueputas, sacaron una madre así y se la llevan un cuarto. Es una matanza, sí. Y yo aquí. ¿Qué está pasando? La primera vez que tan. Ah, sí, pa. Imagínense que fue increíble la. Es que la primera vez. La primera vez nunca se olvida, playo. Como si hubiera sido ayer, se lo juro. Usted sabe que uno a esas edades, usted ve una escoba con en agua, pa. Adiós. Y su cabeza. Mató. De una. Estaba con playo, una espinilla así de gastico. Ya me alistaba la vida. Estaba como un acceso. Ella decía, con ay, qué asco, playo. Se lo imaginó. Ella ya me hablaba. Es que un absceso, bro. Es bota y bota y bota. Para. Eso es así. Se le da, le da. Y ya la bicha me decía, pa, yo necesito, por favor, ya. Se lo suplico, ya, lo ya, ruego. Paga la vara. La vara es que una brecha generacional muy real que hay entre personas de 20 y ya como de, digamos, generación 90, del 90 al 99, ¿sabes lo que es esta vara? De 2000 para arriba, aparentemente no. Pero mi roomie, como les dije, tiene su edad y el otro tiene 29. Y la vara es que yo vacilando con mi compa y digo, ah, sí, mae, como cuando estaba uno en el cole que se la jalaba con los compas. Mae. Playo. Y se queda mi otro roomie como, ¿cómo? Lo de la paja grupal es real. Y la hago yo, ¿cómo? O sea, fue una brecha generacional así, ¿eh? Y la hago yo, pero ¿sabes? Playo. O sea, nunca hizo paja grupal. Y me dice, ma, yo creía que era vacilando, creía que era un meme. Playo. Yo, no, bro, es real. Es real. Eso es bien real. Yo sabía lo que era estar. Mis compañeros así, bro, éramos playo, 5 hueputas. Legal. Cada uno en una esquina. Aquí, playo, legal. Viendo la vara. Ta, 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 ta. Playo, ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Aquí la vara hoy en día es muy diferente. Usted tiene el acceso al cel. Se le dé la gana en cualquier momento. Sí. No, en cambio, en ese entonces, playo, hace no años, playo, pero ponga cuidado, hace años era el que tenía un teléfono con internet y, Corun, y playo, y la no, pantalla es que no había así, cómo verlo, es que no había cómo y verlo. Y todos aquí con el teléfono del compa aquí y todos atrás aquí así. Pum, 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 porque si ya no iba a poder hacerlo en ningún lugar. No había cómo. Esa era la vara, digamos, si alguien llegó y agarró el cel y lo hizo privado en su vara de acachete, pero digamos, como nadie de mis compañeros tenía internet ni playo, compu, es que ni el spot. No. Entonces, digamos, yo fui el primero que tuvo como una compu de picha, ¿verdad? Un cajón. Sí, es que es imposible. Pero, madre, bro, pero como con 5 megas de internet. Ay, es entonces, que, ¡ta! Es cargamos que esa vara y todo el mundo era... ¡Suave, suave, suave! Entonces ya todo el mundo se amotinaba. Ya era como, ok, sí, ya acá, aquí en esa esquina, no, nadie se puede ver. Todo el mundo así. Exacto. Baja la mirada, sale. El que baja la mirada, se tiene que ir. Playo, pero exactamente. O sea, yo le estoy diciendo, todavía el telefonito pequeñito, que ya eso es muy moderno, más bien, pero nosotros sí veíamos, no por en VHS. En VH, sí, weón. Playo. Madre. Qué heavy, bro. Y eran aquellas, bueno, playo, y ese sí, pelo que usted tiene arriba no es nada en comparación a lo que las doñas del VH tenían allá abajo, madre.
Y los maes. Ma, es que era pelo de los 80. Sí, eran pelos. Eran pelos. Era, o sea, de hecho, es más, por ese tipo de pelos es que se le llama pelo, pelos, digamos. O sea, legal. Es por eso. Es. Porque ahorita, bro, ahorita ya, ya, no, hay tan, ya no hay tanto. Ya ahora ya más no, bien no, estás, bro, ya, ya casi ni hay. Pero claro, usted veía una vara grabada en los 80, 90, bro, y era pelo, pelo, era pelo, 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 mucho pelo. Y no solo eso, sino los más en sí siempre también mucho pelo, pa. Así, espalda. El que más pelo tenía era más monstruo. Dan toque porque yo creo que yo sí me la peleé feo. ¿Por qué? Claro, porque a mí los compas me agarraron en la vara. Mae, usted se la ha jalado. Con Cofal. ¡Mae, no puede ser! Con Cepol, era con Cepol. ¿Y lo hizo? Playo, yo era un chamaco. Madre, madre. Yo descubrí mi cuerpo muy joven. No, playos. No, se legal. Tostó, yo se llegué tostó y todo. No, Playo, no había Cofal. No había Cepol. Había Cofal del rojo fuerte. Es que hace lo mismo. Es que el ardor, el dolor es igual con yo ambos. Yo me eché esa vara, idiota. Madre, yo me eché esa vara y yo pegaba brincos. Se prendió fuego la vida. Me eché esa vara, man. Sí, lo agarró. Bro, se incendió. Se prendió en llama, bro. Vía, ¿sabes? Playo, bro. Mae, se lo juro. Y yo la lavé 18 veces. Mae, no se me quitaba. Quemadura tercer grado. Y es que tras de eso, playo, la magia del Cofal es que usted le echa agua y no se va, ¿me entiende? No, playo. O sea, usted lo único que tiene que hacer es aguantar, pa. Mae, no crean. Rezar, 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 rezar. La gente está dividida entre los que quieren dormir con medias y los que detestan dormir con medias. Yo me pongo medias en mis pies para dormir y yo me siento en llamas, bro. Yo no puedo. Me sofoco. Es una mierda, mae. Y yo veo que hay un montón de gente que dice, no, hombre, mae, eso es lo mejor. Yo solo con medias y no es con medias. Ahora viene la pregunta. Yo sí puedo usarla sin y con. Sexo con o sin medias. Mae. ¡Con! Más que no, me siento muy desnudo. O sea, todo bien. Tiene los huevos afuera, pero las patas están cubiertas. Yo puedo andar en boxer por mi casa y en medias y me siento chill, normal. Pero me quito las medias y me siento desnudo, man. Crazy, man. O sea que, ajá. Las dos. No me la molesta. Van a esculear, dice usted. Yo, a mí no me molesta. Sí, man, yo voy guerrillero. Yo donde veo una trinchera me meto. Vale, picha. Legal. Ma, bro, es que digamos. Me imagino las medias. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta hacer como contacto. Yo pensar en las medias y estoy muy. Ay, es que hay gente que no le cuadra como que se sientan los dedos o así. No, a mí me encanta, pa. Se chupa patas. ¡Damn! Me gusta chupar patas. En el sexo y en la guerra se vale todo. Eso es totalmente cierto. Entonces, y 100% válido. Madre, la gente me ve en la calle y a mí me dice, madre, creí que era más alto. Y yo, madre, bro, se ve grande. Yo soy bajito. Madre, yo soy bajísimo. Venga, cabrón. No, 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 no cabe la toma. ¿Cuánto se nos hace? ¿Cuándo cumple? En diciembre. ¿En diciembre? Sagitario. Va, vea, yo a los 13 años me preocupaba por el Max Steel siguiente. Por el Bionicle el que seguía. Yo decía, madre, ¿cuál Max Steel vendrá si ya salió este? Es más, ¿sabes cuál seguía? Este. ¡Oh, madre! ¿Ese cómo era que se llamaba? ¡Es el Elementor, pa! ¡Elementor! Playo, claro, esta es mi posesión más preciada de mi niñez, digamos. Playo, yo quiero que le diga una cosa, Playo, hacia el chile. Playo, quiere que le diga una cosa hacia el chile. Esta vara es el sueño de todo niño. Playo, vea la gente. Eso es una reliquia, bro. Eso es una reliquia. Vean el tamaño de este elemento, bro. Playo, sí. Playo es elemento triple acción con garras. ¿Yo sé quién es? ¡Ese es! ¡Playo, ese es! ¡Yo no lo quería decir! Elementor triple acción con garras. ¡Y Max Steel! ¡Playo era Max! ¡Vaya mal a Max! ¡Hermano, sabe quién es el Elementor, Playo! ¿Quién sabe? ¡Sabe! ¡Sabe! El man nunca va a saber quién es el Elementor. Este man no sabe lo que es ver a Max Steel peleando en acción turbo contra Elementor Lava. ¡No! 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 Max Steel era el novio de mis Barbies. ¿Quién era Ken? ¿Ken era gay? Exactamente. Yo creo que todos saben eso, hermano. Sí, ¿Ken? ¿Ken es gay, bro? Sí, siempre jurado, jurado. Es que eso sí se sabe. Es más, vean la película de Toy Story. La pareja de Barbie, la pareja de Barbie es Max Steel. Porque Max Steel es pichupa. ¡Ajá, ajá!
lo más simple es que... No, que él tiene novio, Que es un adicional. Playo, vea la película de Toy Story, el que no es mal, que no lo saben, muy idiota, ¿no? Sí, sí, o sea, bro, o sea, ya, digamos. Repetimos, no tiene nada de malo, pero es una realidad, bro. Ken era gay, es un hecho. Es que es la realidad. Esa mierda era cara, o sea, madre, nosotros no éramos así, ¿me entiendes? O sea, no, güey, mi mamá se partía al chile la madre para poder regalar unos varas en Navidad. Playo, bro, no. Ah, por eso digo, bro, yo, mi mamá tiene que tener una... Yo tengo que comprar una casa, no tengo opción. Sí, o sea, no tengo opción. Estamos condenados. Estamos condenados a darle una chaza a mi mamá porque no hay nada que hacer. Yo amaba ya hablando de Max Steel y en ese momento Bárbara Blade también estuvo muy pegada. Bárbara Blade, playo. Bárbara Blade, ¿sabe qué? Vea, tome. Esa me... Playo. Yo digo que corazón chupazo bajo usted, playo. Bárbara Blade, playo. Madre, bro, pero es que Bárbara está guapa, guapísima. Era Tomb Raider, en mujer, sí. Playo, Bárbara Blade. Esa era. Yo legalmente. Kim Kardashian, weón. No, Bárbara Blade, playo. Yo legalmente yo creo que Bárbara Blade le gana a Thanos si se echa la vara. Sí, se echa la vara, sí. Digamos, de tú a tú. Porque recordemos que la madre tiene un látigo y la vara, ¿me entiendes? ¡Pla! Madre, bro, Bárbara Blade, yo fantaseo con el olor que podía emanar el sobaco de Bárbara Blade. Yo lo hago. Yo lo busco. Playo, yo lo busco en todas las mujeres, Bárbara yo lo busco. Blade, de Lady Spears. Perro, otra es vara, que Bárbara Blade, weón. Es otra vara, bro. Eso fue otra vara. Bárbara Blade. Bárbara Blade al chile, creo que fue de las primeras güeyes que ella, para mí, ha sido siempre la número uno. Bueno, ahora debe tener como 50 años. Ah, playo, Bárbara Blade ahorita tiene sus buenos 48. Fijo. Recordemos cómo cerraba el anuncio de Bárbara Blade, dígamelo. ¿Cómo cerraban todos los anuncios de Bárbara Blade? Por favor, dígame. Bárbara Blade, todos los anuncios de Bárbara Blade terminaban con, de una u otra manera, la mae caía en la cara del mae. Uy, pero uy. Ajá, que ayer, casualmente la mae montaba aquí y el mae. Y yo hacía así. Y me ha pegado la tele así. Yo sí voy a decir algo que me da asco, mucho asco. Yo quiero decirles a ustedes y que, si ustedes lo hacen o no. Mae, yo he visto gente que compra papas y las echa en el helado. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. No tiene como una vara que uno diga, mae. A mí me parece. A mí no me da asco, pero no me gusta. Es que me parece muy bizarro, bro. Bueno, chupar culo también. Pero digamos, ya. Sí. Pero, es que, bro, ¿cómo le explico? Es que es para que no sabe feo. ¿Cómo le explico a un marciano? No sabe nada. No sabe, la vara no sabe. Usted le quita las orillas al pan. Pero, ¿cómo, bro? Al pan cuadrado. ¿Sí? Sí, sin orilla sabe mejor, legal. Sabe mejor. Pero chupo culo. Sabe, ok. Una por otra. Mae, es que yo voy a hacer una vara, digamos. En el momento en el que yo me volví independiente, yo dije, más es mejor, me vale una mierda. Sí. Okay. Entonces yo dije, es la realidad, bro. Es que ese borde llena, playo. Usted le quita ese borde al pan, bro, y no llena igual. No, playo. Hay que hacerse tres sándwiches, no dos. No, hay que hacerse, hay que hacerse cuatro, playo, literal. Con lo que usted se come dos sándwiches con bordes, usted se tiene que comer cuatro. Cuatro. De los para que le baje. Para que usted diga, madre, que más o menos. Ajá. No llena. Porque, playo, sabe gloria. O sea, es lo mejor. Sabe riquísimo. Quitarle el borde, bueno, sabe riquísimo. Sabe muy bien. Pero, bro, me fumo todos mis pares en cuatro días. Mi mejor amigo, bro, el mae le quita el borde de la pizza. Yo lo dejo, pero. A mí tampoco, yo lo dejo, pero. Si ahorita posteamos una pizza de 8 pedazos, dice que yo no me voy a llenar. ¡Ojo! Con esa. Es lo moncha para. Ajá, claro, okay, que les voy a decir con la pizza, y esto es un secreto de estado legal. Si yo compro pizza para el chante, me mando y no me como las orillas porque no me gustan, y al día siguiente amanezco, hago cafecito, me la mando con café. Ok, Dios. Bueno, pero sí, pero es que... Playo, saben a cielo, se los juro, gente. Ese más sabe qué es lo que está hablando. No, jamás, bro. El Brett estuviera aquí y le escupiría en la cara a usted, bro, por ese comentario. Es esa picha, bro. Yo he visto al Brett matar gente por comentarios más bajos que ese, digamos. Ojo con esta. La Maruchan, ¿ustedes son capaces de echarle algo a la Maruchan? Ah, mae, yo hago ramen. ¿Ay, qué no? Yo hago ramen. Playo, yo desde que comí ramen la primera vez me desbloqueé con la Maruchan. Yo antes de comer ramen, yo era un estúpido.
Se lo juro, gente. Man, yo era un estúpido. Yo decía, man, ¿cómo le van a echar un huevo a la Maruchan? ¿Qué? Playo, hay que echarle dos. Ajá, ahora yo digo eso. Hay que echarle y verduras de verdad. Porque el plástico es legal. Es más, ¿sabe qué hice yo una vez? Agarré unos chicharrones que compré, los hice en niñecitas. Ah, madre, pero es que aquí estamos. No, esto es sabiduría. Lo que estamos desplegando aquí ahorita es sabiduría, bro. Yo agarro chilito, cebolla. Por favor. Pero vital, por ley, la vara hay que arreglarla. Es más, vea. Los vegetales que trae, yo creo que son para hacer colitas a las chiquitas. Playo, usted nunca vio la Maruchan de ¿cómo se llaman? Los de camarones. Playo. No, man, y nada más tuviste que ver eso. Bro, eso es lo más triste. Playo, usted compra una Maruchan de camarones y son embriones con una semana. Es un óvulo fecundado de una semana. Son embriones legales. Eso no se puede comer. Eso no se puede comer. Hasta que hay cólera, Playo. O sea, ¿jamás? ¿Cómo es posible que la Maruchan de camarones sea más grande? La pelotita verde, ¿cómo se llama? Sí, la petipoa. ¿Cómo es posible que la petipoa sea más grande que el camarón? ¡El camarón! Playa, vea, pum, un embrión. Bro, es una falta de respeto, bro. Pero ahí vale 5 tejas. Playa, yo digo que no, pero póngale cuidado. Es que me voy a vaya y se mete el cuarto y mi mamá y la patea. Es que no, Playo, agarre usted las zompopas que pasan al frente del chante y écheselas a la Maruchan, Playo. Tiene más carne esa pincha, tiene más proteína, man. Playo, se lo juro, esa man. Zompopa, Playo. Esas no eran zompopas. Esas zompopas culonas, esa, así. Que si lo pican se le cae el dedo. No, a mí me mató que la ranchita subiera de precio. Sí, man. Eso fue mal ride. Que ya no valiera una teja. Es barato, man. Eso, ahí fue donde yo dije, mal, el capitalismo es real, la inflación es real. Ojo, Playo, yo, okay. Yo pasé por eso. Nice. Yo llegué en la escuela, en sexto año, llegué a semifinales nacionales. Para que usted vea. Bailando, Playo. Danielito bailarín. Ok, Playo, para que bailaba, yo cerca. Bailaba danza. Espera, para que vea lo cerca que soy yo y ustedes. O sea, yo me... devolví mi primer teléfono, era con infrarrojo. ¡Ajá! Wow, se damn. Ponían así Sony Ericsson. Brutal. Sony Ericsson. Brutal. Cayo, y se ponían aquí, tómelo. Agarre. Ajá. Y si no lo mueva. Legal. No lo mueva, Playo. Para la pieza o la imagen. Así. O yo lo que hacía era con grabadora de voz. Gente, había que hacer eso. Ah, yo hacía eso. Shh, papi. Mae. Por favor, todo el mundo, porque tengo que. Tener el chuncito. En la vara. En la vara mía, Playo. Se grababa de voz, sí, cierto, las piezas. Ay, yo te miraba como una picha. Así que viene saliendo de preso, sí. Véalo, Playo. Así usted fácil puede ir a Halloween así. Sí, digamos, nada más se pone así como un. Como Playo, un... A mí me gustaba mucho pelear. Vamos a darnos unos pichazos afuera. Démonos por deporte. Picha, ya lo va a todo random. Guantes, ahí, dale, sí. Matémonos. Loco, pa. No sé qué vaya a pensar la gente de esto, pero para mí, el éxito de Bad Bunny hizo que Daddy Yankee se retirara. No. Uf. No, para mí. Qué statement. No, Playo, no. Qué fuerte, no, qué fuerte. Vamos a debatirlo ya. Qué fuerte. Tengo argumentos, tengo dice. No, Playo, yo estaba preparado. Daddy Yankee no se retiró por nadie, porque Daddy Yankee podía seguir. No, yo no dije él eso. Él se retiró, usted dice que influenció. por la grandeza de Bad Bunny. Escuché lo que yo dije. Por la grandeza de Bad Bunny. Sí, porque el éxito de Bad Bunny por la grandeza, o sea, usted está diciendo, como que Daddy Yankee, en otras palabras, está sintiendo acaparado por tanto, tan que mejor me voy, Playo. Eso no existe, güey. Es que digamos, ok. Yo siento que Daddy Yankee se retiró de las canchas porque Daddy Yankee ya no puede vender el producto que él vendía. Ajá. Y hay un producto mejor. No, pero es que él no tiene que ver el producto de nadie más. Es que se va a tener un punto. Exactamente. Es que se va a tener un punto. Pero es que veamos. Porque el reggaetón actual es tan moderno y tan nuevo, Playo. Que un Daddy Yankee. ¿Cómo Daddy Yankee va a seguir vendiendo algo que él no es? Exacto. Ahí él está tendría que. Él no se retiró por la grandeza. Él no sería real hasta la muerte si siguiera, Playo, digamos, en la vara. Ya Bad Bunny no estaba haciendo los hits. Ya Bad Bunny no estaba haciendo los hits. De hecho, casi le agarró tarde para retirarse. Exactamente. Porque no se hubiera ido tan No se hubiera ido en la puerta grande. Me gustaría eso, un top 5 de artistas. ¿Artistas de qué tipo? ¿De qué? General. En general. ¿Quién empieza? Bueno, de reggaetón. Playa urbano. Ah, ok, género urbano. El número uno va a ser Bad Bunny. Por supuesto. Okay. Mi número dos ahorita número mismo uno. Es Fercho. Bad Bunny, Fercho. Uy, y es más, y se están peleando. Fercho actualmente se está peleando el número uno con Bad Bunny, bro. Es que yo sé el bus.
Es que yo sé lo que hablo. No, tirémoslo uno cada uno y luego debatimos. De ahí usted que ya empezó. Ok, a mi gusto. Es que si es a mi gusto, playo. No, 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 ok. Voy a mamar. Ok, pincha, de un punto. No, 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 es a gusto, es a gusto. O sea, lo que usted considera. Anuel, playo. Anuel, el Fercho, playo de Bad Bunny. Ah, okay. Tercero, playo. Okay. Bad Bunny, uno, Bad Bunny. Bravo, Alejandro. Alejandro se para, playo. Sí, no me gusta, weón. A mí no me gusta, a mí. El más el top 2. El malo tiró, y se prendió el rancho, ¿vieron la jara? Mal tiró Raúl y todo el mundo. Yo mi pieza, Raúl Alejandro. Ok, número 2. Número 2. Fercho. Número 3. Bueno, no. Rayo, son 3. Vamos de nuevo, Bad Bunny. Bad Bunny. Raúl Alejandro. Ok. Mora. Es que Mora está muy bien, playo. Fercho. Mora está muy bien. Y Jacob. Ma, qué difícil, playo. Ok, Bad Bunny. Es que son cinco. Es que, man, es que no puedo discutirlo con absolutamente nadie. Es que sí, man, no quiero que me maten con lo que voy a decir. Manda huevo, hijo de putas, Duki. Porque me parece muy. Ma, me parece. Es que es a su gusto, porque sí, no es el de top 1. Sí, ajá, ajá. Ah, bueno, mi top 3 o 4. Puede ser Anuel. Es que yo hablé analítico. Digamos, sí. Yo hablé analítico. Para mí, Duki. Venga, para la mí, la gente pone bueno, Anuel, qué playo. Se peló el botón. Playo, yo sé que va a ser polémico. Yo sé que va a ser polémico porque obviamente ustedes van a preferir Arca Towers. Ajá, Arca, o sea, lo respeto y lo entiendo, pero es que es a nivel musical, producción y todo lo demás, lo que ha logrado Duki a su sonido. No, rap. El sonido que desarrolló Duki. Lo que ha logrado. Es muy pichudo. O sea, suena muy bien. Duki suena muy bien, bro. Es que es la barra. Es que playo, no puedo batirlo, dice el malo. Juro, dice el malo. Playo, Bad Bunny, el Duco. Y es que aquí ya se pone muy extremo porque ya lo veo todo muy parecido. Madre, creo que podría poner a Anuel de tercero. Playo, es que Anuel. Es que yo le dije, Anuel tiene que estar en el top 5. Pero ya estamos en gusto, yo pongo a Anuel. Sí, si no está en un top 5, está mamando, la verdad. Anuel tiene que estar en el top 5 del mundial. Pero es que yo le dije analítico. De la gente. Entonces yo fallé. Yo no le dije. Y eso que usted dijo no me no, pareció. No, yo lo sé. Que lo de Row. Lo de Row. Lo de Fercho, pa, que Fercho va a ser más que Bad Bunny. No, a mí no. Yo no dije que Fercho va a ser más que Bad Bunny. Fate, mismo está más pegado que Bad Bunny porque Bad Bunny está en las canchas. Yo le voy a hacer una vara. Voy a hacer un despiche con lo que voy a decir, bro. No, es que hay que ser. Fercho no. Fercho, si sigue así, no va a durar mucho. Todo suena igual. Todo suena igual. Legal. No puede. Eso no puede. Eso no puede funcionar más de 2 años, bro. Yo soy fan de Fercho. Es que el sonido de Fercho sí es muy bueno. O sea, lo que el man hizo sí fue muy bueno. Fercho, pero es muy desechable. Demasiado, bro. Es más, vea, Bad Bunny y Duki han hecho todo. Han hecho muchas varas, bro. Bad Bunny, la primera canción fue Diles. Diles. O sea, el man no ha fallado un tema. Es imposible. Está imposible, bro. Sería imposible, bro. Playo, es que sí es muy monstruo. Y vea, es que Bad Bunny debe estar aquí en una silla, pa. Bueno, y yo sí le doy mucho dinero. Y él dice, mae, saque un proyecto que ya tenemos y chao, Fate. Sí. Porque sí. Él ni va a sentar a escribir uno nuevo, ¿no? Saque uno que ya tenemos. Él va a agarrar una galeta ahí vieja. Saque uno que ya tenemos y se acabó. Es más, lo hizo ahí con las poniendo... de. Con las, y con oiga, las que, ¿cómo se llama? Cuando más sacó un álbum y luego sacó uno que no estaba. Que no iba a salir. Esa pinche. Es que yo no pongo a Fate cerca de Bad Bunny, pero. No, playa, es que está muy consumido. Eso es lo que va a Bad Bunny. Sí. Que Fercho sea mejor que Bad Bunny. Que Fercho está mucho más consumido actualmente que Bad Bunny. Bad Bunny es número uno. Playo, vea, yo le digo una cosa y sabe por qué. Bad Bunny es número uno. Charts, no sí. Más consumido. Es que Bad Bunny, o sea, puede Bad Bunny, ser. No, Bad yo voy a decir una vara. Fate es esa. Fate es la moda del momento. Es la que. Sí, ajá. Si es lo que se refiere, se la doy. A eso. Se la mi doy. Mi percepción momentáneamente es que Fate está haciendo. Ma, yo vivo en un barrio donde todas las casas están pegadas, donde ponen un parlante a todo volumen a las 7 de la mañana y todos los hijueputas días yo amanecía escuchando Bad Bunny. Ok. Ah, no a mi gusto, al gusto de los de putas demás, que ponen sí. Ese parlante a todo no, volumen. No, y con ahora, el concierto hoy, se demostró que el sí, mae en Costa Rica hoy, está pegadísimo. Hoy en día, pero, está, hoy en día tirar, todos los días tirar, amanezco escuchando ese hijueputa. Ahí le voy a tirar un balazo al aire, pa. Suéltela. Fate vino a Parque Viva. Fin. Playo, pero ojo con lo que voy a decir. Ah, no, sí, pero ojo con lo que lo voy a decir. Yo no estoy defendiendo a Fate, pero Fate... Pero Fate está llenando un estadio nacional porque ahí entraron 35 mil personas. Ahora, la pregunta. Eso si hubieran nacional, llevado a Fate al nacional, se ¿qué llena? ¿Qué hubiera pasado? ¡Sí! ¡Sí! Ese man... silenció. Se muteó. Churri se muteó. Churri se ha muteado ahorita.
Fercho, ¿cuántos hizo, Playo? Fercho llenó la vara por el doble. Fercho llenó una vez en Nacional y lo superó. Sí, pero estoy seguro que se va a... Por en dos días. 16 fechas, las 16 se van soldados. No, hombre, padre. Si el, la, el concierto Bad Bunny al final en el centro, la reventa, no se, no se terminó. Padre celestial, qué la, difícil esta conversación. La reventa, o sea, yo no soy fan de ninguno de los dos. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró la venta de entradas de Faith? Porque la de Bad Bunny duró 0,7 segundos, digamos. La reventa. O sea, estamos hablando que Bad Bunny salió a la venta, se acabó. Yo le voy a decir otra. La reventa de Faith era 50.000 colones. La reventa de Bad Bunny eran 300.000 colones. Es que es una broma, Playo. No discuto nada más. Carepicha. Pero repito, maes, y vean, maes, se los digo, se los estoy diciendo ya, Si Faith no evoluciona su sonido o el Fercho muere, no evoluciona, muere. Se muere en menos de 2 años. Y se los estoy garantizando, Playos. ¿Cómo la firman de usted? Madre, ahí están donde poniendo. Te guste. A mí se me cagó un montón de gente porque yo dije que Faith estaba sobrevalorado. Pero yo, o sea, digamos, la gente cree que cuando uno dice sobrevalorado es que es una mierda. Y no, Playo. Fercho es muy bueno. Yo fui al concierto y todo. Y la vara, no soy fan, realmente no soy fan. Pero el man es muy bueno. Ahora, ¿qué quiere decir sobrevalorado? Que a mi opinión le dan un o sea, lo ven como un dios y no es un dios. Me pasa lo mismo con Eladio. Fin, se acabó. Está más compa mío. Está más compa mío. Tú sabes la discusión que yo tuve de una hora y media de. ¿De por qué Eladio no es el dios que la gente dice que es? De Punta Arenas. Ese sí, yo sé, con el Brett. Porque el Brett dice que Eladio está infravalorado. No, pero ¿cómo infravalorado? Está valoradísimo. Y dice que no. O sea, es un, no, fuck, no está muy sobrevalorado. Está un toque sobrevalorado. O sea, a mí me da cólera que la gente me diga a mí que la mejor sesión de Bizarrap de largo es la de Eladio. No, jamás, yo sí digo que sí. No, ¿top 3? ¿Top 3? Y se codea con las demás, pero hay gente que me dice, no, no. La mejor sesión de largo es la de Eladio. No, Playo. Jamás. La mejor sesión de Bizarrap es la de Eladio. Más, estás pinchando. Me cago en pique. Manos, echamos algo encima, pa. Sí, no, estoy haciendo... Ese statement que acabo de decir muy fuerte ahora, repito, bro. Eladio es increíble, soy fan. Vean, Playos. Yo no. Me voy a quitar el tiro de la vara de Faith, porque yo de Faith no era fan, pero de Eladio, digo lo mismo. Está sobrevalorado y soy fan de Eladio a morir, Playos. Y les digo que ahorita en mi playlist tengo por lo menos 20 canciones de Eladio a ese nivel, Playos, y las escucho casi que todos los días. ¿Sí o no, Tinka? La puta madre. Mae, sin embargo, a mí no me pueden decir que ese mae es el nuevo dios del género. Y jamás, porque jamás, bro, jamás. Es excelente, es muy fresco, es buenísimo. Habla de varas con las cuales me relaciono muy bien. Pero Eladio, a mi opinión, a como lo ve, todo el movimiento está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Se acaba el stage. Cierro. El mae tira métricas y como es el mae. El mae dice anaranjado y el fresco. De, ¿me entiende? De naranja. Mae, bro, la letra de Eladio no es ciencia de cohetes, Playo. No. Es que, mae, es que Playo, por favor. No es como por armar favor, un avión de tercera, no es armar un cohete, bro, al chile, no, mae. Para nada. Mae. Mati. Es que, permítame, y le doy la derecha. Música nacional. Vale, músicos nacionales. Vale, vamos a meternos en problemas. Uf. Porque todos nos conocemos. Pero papi, yo no estoy dispuesto, sí, a meterme en problemas. Top 5. Yo lo voy a decir. Démoslo por lados. Antes de todo, ¿quién es el mejor artista nacional? Toledo. Man, yo ahí discrepo completo y totalmente. Yo soy Team G Mario. Pa. Yo, okay. Team G Mario, 1000%. Lleva mi segundo. Ojo, yo soy viejo. Yo soy viejo a escuchar música Toledo, okay. Legal, y lo digo, no es que no me guste. Ojo con esto que vamos a hablar, porque aquí esta vara es muy cuidadoso. Playo, sí, es que aquí y hay un tercero, pero sí. Primero hablemos de gustos. De gustos, no. Okay, Gimario número uno. Gimario número uno, por supuesto. Toledo número uno, número dos. Se complica ya ahí, ¿verdad? Playo, yo no me complico, yo lo tengo en la punta de la lengua. Yo lo puedo decir, y tal vez mucho, aquí es donde ya, pero estamos hablando de gustos. De gustos, okay. Macho Solano. No sé sabe quién es. Ah, ok, gustos. Macho Mochis. Solano, claro. Me encanta Mochis. Mochis es increíble. Tres. Es bueno. ¿Qué? Tercero. Es que no, es que ya por gustos, mejor vámonos. Gustos, no, no, ahorita lo hacemos, ahorita lo hacemos. Madre, sea libre, sea libre. Lo que le cuadra, lo que le cuadra poner sus audífonos. Para mí, mi top 3 es el Mike, pero es porque yo he escuchado el producto del Mike, que tal vez. Para mí, mi top 3 es Cabo. Ok. Ok, yo tengo uno Gimario. Consumín, Mike, al mil. Yo no Gimario, hago los Mochis. Gimario. Macho. Macho Solano. Cabo. ¿Nunca has escuchado a Macho? No. Ojo, bueno, ojo, man, machos. ¿Qué tenemos a Mike? Que yo y él sabe. Por mí. Ok. No, no, Mike. ¿Cuál dijo usted de quinto? Así me veo la gente. No, quinto no he tirado. No, no he tirado. No he tirado el quinto. Ok, ok. Tire su cuarto y tire su cuarto porque yo me abusé. No, yo voy por el tercero, Playo. Yo voy por el tercero. Numerados. Mi tercero, fácil, bro.
fácil, Daikel. Me parece estúpidamente bueno Daikel. ¿Tercero? No, ya yo ¿no? Mario. Vamos todos igual. Ok, listo, cierto. Claro, okay, es okay. Que quiere que le diga una cosa legalmente con Toledo. ¿Qué? Que yo es que yo a Toledo ni lo meto en eso porque es que Toledo tiene una música muy pichúa y no es que no lo meta en eso, no es que ya Toledo es como más leyenda. Ya está establecido. Ya es que ya pero digamos, okay, como una hay, ya. Pero es que ahí nos iríamos al analítico. Yo estoy diciendo de lo que yo podría lo que escucho, me tiene gusto. Yo también estaba hablando lo que o sea, a mí Toledo, la música de Toledo me cuadra, me cuadra como suena al mae. Usted puede cantar cualquier canción de Toledo, yo también. Yo me inyecto, bro, yo escucho DJ en vivo y lloro. Y bueno, podría tirar de quinto a Mariano ACL. Me encanta la música de Mariano, es la real. Me gusta, siento que aún está experimentando y encontrando su toque final, pero está averiguando cuántas cucharadas de sal son en realidad en la receta. Pero exacto. ¿Cuánta azúcar? Ok. Pero digamos, Mariano me parece estúpidamente bueno. El potencial que tienes para que se pegue, a mi opinión, digamos. ¿Ese es su cuarto? Ese es mi quinto. El cuarto era Activist Kelly. Ok. Y el tercero ya era... No me acuerdo a quién dije. Mi cuarto yo me voy por Cabo. A Daikel, creo. Cabo me parece muy bueno. Cabo me parece estúpidamente bueno. Es más, yo a Cabo no le escuchaba una canción mala. No tiene skips. Cabo es muy bueno. Lo que siento fue ahorita es increíble. Bueno, yo siento que está a un par de años de lograr algo muy bueno. Mi favorito va a ser el próximo, el mae que nos va a sacar, que es su mae de Churipan. Conoce, pa. Bien. Playo. Ojalá el chile. Legal. Un palito es lo que se ocupa. Y salimos todos así de la niebla. Qué loco. Viejo de música y sacar Playo. El Ayo Carrión. El Ayo Carrión. Bro, Carrión, el Ayo Carrión fue Biner. Ayo Carrión, No crea, Playo. O sea, mi proyecto principal es musical también. O sea, creadores de contenido y música son así. Se lleva de la mano full. El que tiene que estar en todos los top 5 de todas las personas de Costa Rica ganó Sabi. Ganó Sabi el diamante. A nivel tico, para mí una persona pegada no se mide en números, se mide con que viva de la música. Se acaba. Para mí una persona pegada es cuando sale a la calle. Digamos, vea, yo le voy a hacer una vara. Si usted mete una persona con 100,000 bots en un bar, se nota. Y si usted mete una persona con 100,000 seguidores en un bar, se nota. Fin. Por supuesto. Se acaba la conversación. Porque la gente va a ir a saludarlo y pedirle fotos y barras así. Uh-huh. Es así. Eso es lo que sucede. Ficticios. Los bots no existen. Entonces, exacto. Si usted tiene play de picha, se nota. Pero yo creo que ya. Gente, las redes sociales de Mike en el chat. Redes sociales de mi estimado Raúl Alejandro. Ahí. Mae, Dani. Placer, papi. Recién salido el Tavo. Véalo, lo vimos a recoger ahora. Mae, Churi, muchas gracias por estar, papi. Muchas gracias, Mike, por ese cambio. Lo de Mike fue un cambio, Playo. Vino de la nada, yo ni sabía que iba a venir. Pero bueno, gente, aquí está la ganga. Nos vemos, Cheito, gracias por estar. Presidentes muertos. Una foto, hay una foto.